bienvenidas una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a comenzar el último tema de números racionales e irracionales. Ustedes dirán, ¿tan pronto? Y pues sí, ya tan pronto. Eso es porque básicamente ya vimos los números racionales e irracionales dentro de las fracciones y dentro de los decimales. Ya vimos cómo se operan, cómo se suma, resta, multiplicación, división y todo eso. Entonces, pues no tendría caso volver a ver suma, resta, multiplicación, todas las operaciones con estos números, porque veríamos lo mismo. Entonces vamos a ver un tema que ahora sí se relaciona con estos, que son los errores. Pero ustedes dirán, ¿errores de qué? ¿De cuando nos equivocamos o algo así? No, son errores debido al uso de estos números. Más que nada, al uso del redondeo y del truncamiento. Por ejemplo, vamos a hacer esta división. Veamos. Uno entre 8. Esta pues ya sabemos hacerla. Se emplean números decimales para efectuar. Aquí tenemos 0, porque no nos alcanza. Bajamos en 1. Luego, bueno, aquí le ponemos un punto, bajamos un 0. Un número que multiplicado por 8 nos dé 10, sería 1. 1 por 8, 8, para 10, 2. Ya no pinta. 2, bajamos al otro 0. Un número que multiplicado por 8 nos dé 20, sería 2. 2 por 8, 16, para 24, bajamos el 0. Un número que multiplicado por 8 nos dé 40, sería 5. Entonces, observamos que aquí tenemos, bueno, 5 por 8, 40 por 40, 0. Tenemos una división exacta. Y en el cociente tenemos un número decimal. De acuerdo a lo que vimos en el video tutorial anterior, al redondeo y truncamiento, si nosotros queremos este número, podemos ya sea redondearlo o truncarlo. Si lo redondeamos, tenemos lo siguiente: 0.S2. Como el último dígito es 5, ese 2 se convierte en 3. Y ahora, si nosotros lo truncamos, tenemos este valor. Quitamos el 5 y pues escribimos el resto del valor. Entonces ya redondeamos o truncamos, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, a los centésimos. Sin embargo, observen, ya no es el valor original, ya no es el valor completo. El valor completo, el resultado exacto sería este, ya que nos presenta un residuo cero. Si nosotros este resultado lo quisiéramos operar con algún otro número, por decir, veamos, 1 más 1 sobre 8, 1 sobre 8, nosotros realizamos la división de este resultado. Si nosotros quisiéramos operarlos, pero sin considerar el valor exacto, sino uno truncado o redondeado, tendríamos lo siguiente. Para este sería 1.3, y para este sería 1.2, porque a este valor le estoy sumando 1. Y el valor exacto sería 1.125. Pueden observar que estos valores son muy diferentes a este, ya que este es un poco mayor que este, y este otro resultado es menor que este. Entonces, si nosotros truncamos o redondeamos, ya se presenta un pequeño error comparado con el resultado original. Este ya es nuestro resultado exacto,
puesto que estamos trabajando con valores exactos, pero estos son valores aproximados, puesto que el valor exacto nosotros lo redondeamos o lo truncamos, y al trabajar con esos nuevos valores ya nos estamos alejando del resultado original, del resultado exacto. Entonces, a esa pequeña variación entre los resultados ocasionados por diversos factores como el redondeo o el truncamiento, a ese alejamiento del resultado exacto y original se le conoce como error. Y observen, ese error es una pequeña diferencia entre estos valores y el exacto. Entonces, esos son los errores que se estudian dentro de la aritmética. También ya hay otras ramas, otras ciencias como la metrología, que se encargan de estudiar más a fondo este tipo de errores, ya que para realizar cualquier medición, por ejemplo, la cantidad de corriente eléctrica o voltaje que hay en un enchufe, la cantidad de luz que llega, la cantidad de años, el tiempo que tarda en ocurrir un evento, todo lo que se puede medir debe de realizarse para diseñar cualquier dispositivo lo más exacto posible. Sin embargo, debido a que, como ya vimos, existen números decimales que no poseen pi, se debe de considerar el error que pudiera existir en esa medición en caso de que nosotros truncáramos o redondeáramos el valor decimal, el número irracional. Entonces, por eso se estudian esos errores a fondo. Pero les digo, se estudian más cuando se tratan de diseñar dispositivos que se requieren para hacer todo tipo de mediciones. Y es que, bueno, por ejemplo, si nos da una medición mala por un pequeño error, puede costar muchísimas cosas. Por ejemplo, para enviar cohetes espaciales, ya sea la Luna, Marte o satélites o cualquier otra cosa, un pequeño error en los cálculos al momento de diseñar todas esas naves podría ocasionar que el cohete espacial no llegara a su destino o que explotara en pleno trayecto. Y pues todos esos experimentos, todas esas misiones cuestan millones, cuesta muchísimo dinero. Entonces, si por un pequeño errorcito, así como este, parece muy pequeño, ustedes dirán, ah, es un pequeño error, ¿qué importa? Por un pequeño errorcito así, podría explotar la nave y perdería muchísimo dinero y también tiempo en volver a diseñar otro experimento para que vuelva a funcionar. Por eso es necesario considerar todos esos errores que se deben al redondeo y al truncamiento. Bueno, ese es un ejemplo que les pongo para que se pueda apreciar por qué se estudian los errores. Pero existen muchos otros en la medición, en diseño de dispositivos, de aparatos. Como ya les había comentado, por ejemplo, en mi caso, el diseño de circuitos para transmitir señales de un medio a otro. O sea, muchas cosas existen, por eso se deben de estudiar los errores. Y se estudian para saber qué efectos podría ocasionar un número decimal si nosotros lo truncamos o redondeamos. Y en qué caso, ya o hasta qué dígito, ya conviene redondearnos o truncar. Ya para eso hay tolerancias de errores, cuáles son los errores que se permiten para diseñar cualquiera de esos objetos. Existen muchos errores, muchísimos. Ahorita nosotros vamos a ver solamente unos cuantos. El primero de ellos se llama error de entrada. Y este ocurre cuando ya el problema nos lo da por defecto. Por ejemplo, habíamos visto que un número irracional era el número pi, ya que este tenía 10 billones de números decimales después del punto decimal. 3.14, 15, 9 y muchos dígitos. Supongan que el problema nos dice: considere el número pi
hasta los centésimos. O también nos pueden decir, consideren este número hasta 3.14. O sea, el problema ya nos está diciendo, no nos está diciendo, considera el número exacto, nada más considera los primeros tres dígitos, 3.14. Ahí ya es un error de entrada. Esto es porque ya desde el problema, ya estamos introduciendo ese dato con una pequeña diferencia con respecto al dato original. Entonces, esos son los errores de entrada. Son aquellos datos que ya desde un principio, cuando vamos a empezar a resolver el problema, o el mismo problema, nos indican que vamos a truncar o a redondear ese número. Otro error sería el de procedimiento. Y este error se debe a que necesitamos realizar algún redondeo, algún truncamiento o algunos otros valores para continuar con la operación. Por ejemplo, tenemos que realizar esta operación, 1 más raíz de 2. Y muy felices calculamos la raíz de 2, que nos sale 1.41, 40 y algo, no me acuerdo bien, 42 creo. Y muchos dígitos más. Este es el resultado que nos sale de realizar esta raíz. Pero nosotros no queremos ocupar todos los dígitos, nada más queremos ocupar hasta centésimos. Entonces, durante la realización de la operación, ya estamos truncando. 1 más 1.41. Y el resultado pues, sería 2.41. Entonces, la diferencia entre el error de entrada y el de procedimiento es que el de entrada ya nos está diciendo que iniciemos con un error, como aquí un problema nos dice que consideremos el valor de pi como 3.14. ahí ya de entrada el problema nos está diciendo que tenemos que considerar un valor aproximado de pi y no su valor exacto. Y el error del procedimiento es aquel que realizamos o que se obtiene al ir realizando una operación. En este caso, no nos están diciendo de entrada el error que debe haber aquí, en raíz de 2, sino que nosotros, al ir realizando la operación, ya estamos obteniendo un error debido a que truncamos o redondeamos. Y ahora, otro tipo de error es el error de salida. Y este error se obtiene al final de la operación. Por ejemplo, este es nuestro resultado. Vamos a redondearlo hasta décimos. Sería 2.4. Observamos que ya en el resultado final volvimos a aplicar redondeo o truncamiento. Como ya en el resultado final lo volvimos a aplicar, nos volvimos a alejar del resultado original. Entonces, a ese error, el que aplicamos ya al final, se le llama error de salida. Entonces, estos son tres tipos de errores. Error de entrada, aquel en el que ya por entrada, por así decirlo, ya de entrada nos están diciendo cuál va a ser el error, o aquel que nos están indicando cuál va a ser antes de iniciar el problema. El error del procedimiento es aquel que nosotros obtenemos durante la realización de los cálculos, y el de salida es el que nosotros obtenemos con el resultado final. Ahora, también ahorita vamos a ver otros tipos de errores, pero también hay unas palabras relacionadas con los errores.
estimación. Cuantitativo. Y oh, creo que ya no me cabe. Cualitativo. Quizá ya lo has escuchado, ¿no? Quizá no. Pero no importa, estamos aquí, vamos a verlos. ¿Qué es estimación? Habrá ocasiones en las que tenemos que realizar un cálculo rápido. Así de, realízame rápido esta operación. Tienes 5 segundos, por decir algo. Entonces, los datos que nos dan son números que no son muy agradables, que digamos. Por ejemplo, la multiplicación de esto es 0.31 por 2.1. Y les digo, realicen esta multiplicación en 3 segundos. No da tiempo en 3 segundos de realizarla. Aunque si sepamos multiplicar así bien, 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 realizar todo el procedimiento no nos da tiempo para realizarlo. Entonces, ¿qué es la estimación? Es obtener un resultado a partir de valores aproximados. Estamos estimando un posible resultado. Por ejemplo, este valor, el 10.31, así rápidamente podemos estimarlo a 10, ya que es cercano. Y este 2.1 podemos estimarlo o aproximarlo a 2. Realizamos esa multiplicación, 10 por 2, 20. Y con eso sí podemos realizar una multiplicación rápida. No tenemos un resultado exacto, pero sí tenemos un resultado aproximado. Entonces, la estimación es un procedimiento en el cual los números los aproximamos a uno conocido para obtener un resultado aproximado. O también se dice un resultado estimado. Esa es la estimación. De hecho, ya ven que cuando hacemos divisiones, por decir 49 entre 350, se habrán dado cuenta que casi siempre le atino al dígito que va arriba. No es que le atine, es que estimo los números. Hago una estimación de los números. Por ejemplo, este 49 podemos estimarlo a un número cercano, que sería el 50. Y ya a partir de ahí podemos realizar la división. Entonces, esto lo pueden aplicar en cualquier caso. Por ejemplo, como les digo, la división, el número de afuera, el divisor, lo pueden estimar a un número cercano, para que así puedan determinar más o menos por dónde anda el valor del cociente que están buscando. Esa es la estimación. Aproximar los números a números conocidos para obtener un resultado cercano o aproximado al verdadero. Y de hecho, si se dan cuenta, aquí también, debido a la estimación, se producen errores. Porque aquí estamos obteniendo un resultado aproximado, que es diferente del resultado original. El resultado original es multiplicar 10.31 por 2.1. Entonces, la estimación es una causa de errores matemáticos que pueden existir en las operaciones. Pero es un procedimiento válido. Por ejemplo, aquí, en la división, con la estimación pueden realizar la división más rápidamente. Ahora vamos con cualitativo y cuantitativo. Cualitativo se refiere a realizar una estimación, pero a simple vista, sin realizar los cálculos. Por ejemplo, tienen aquí esta bolsa y adentro hay varias canicas. Y les preguntan, ¿cuántas canicas hay? El término cualitativo, pues, es
ahora sí que a simple vista, no, pues yo calculo que hay unas 10 canicas, unas 15 canicas. Entonces, cualitativo se refiere a un estudio aproximado a simple vista. Entonces dirán, ¿cómo que a simple vista? Sí, o sea, nada más con observar. Por ejemplo, cuando observan el sol, dicen, no, pues yo calculo así a simple vista que a las 3 de la tarde el sol va a estar en esta posición, que a las 8 de la noche va a estar en esta posición. O sea, nada más de simple vista obtienen un resultado. Eso es cualitativo. Y cuantitativo ya se refiere a realizar un cálculo ya de manera exacta, como nosotros habíamos visto, con operaciones, con cuentas, cosas así. Por ejemplo, la bolsa de las canicas, para un estudio cualitativo sería, pues nada más observan y dicen, pues yo calculo que hay unas 40 canicas. Y ya cuantitativo sería contar cada una de las canicas para saber exactamente cuántas hay. Por ejemplo, el caso del sol, estudio cualitativo, que nada más con el simple ojo puede decir, el sol va a estar en esta posición a las 3 de la tarde, o va a estar en esta posición a las 6 de la tarde. Pero el estudio cuantitativo ya sería llevar un registro diario de la hora y la posición exacta del sol a esa hora. Entonces, esos son otros dos términos, cuantitativo y cualitativo. Cualitativo, nada más hacerlo con el ojo, de primera vista. Y cuantitativo ya es hacer un análisis, hacer cálculos, obtener resultados exactos. Entonces, debido a estas tres palabras, pueden presentarse también los errores dentro de algún procedimiento matemático. Ahora vamos a ver otros tipos de errores. Uno de estos errores son los errores acotados. Estos errores se definen así porque se emplean cotas. Ustedes dirán, ¿qué es una cota? Cotas se les llama a los límites que ponemos en los que está algún número. Por ejemplo, raíz de 3, raíz cuadrada de 3. No sabemos cuál es su valor exacto. Lo que sí sabemos es que este valor está entre 1 y 2. Las cotas son los límites o los valores entre los que se encuentra un número. O sea que las cotas de la raíz de 3 son 1 y 2, ya que este número está entre 1 o entre 2. Entonces, los errores acotados son debido a estos valores. Por ejemplo, aquí no conocemos el valor exacto de raíz de 3, pero sabemos que está entre 1 y 2. Entonces, ¿qué hacemos? Para realizar los cálculos, tomamos ya sea este valor o este valor. Y a partir de eso empezamos a realizar los cálculos. Por ejemplo, quiero realizar raíz de 3 por 2. Entonces, no conozco el valor. Ya sabemos calcular raíces y todo eso, pero supongan que no sabemos calcular. Lo que sí tenemos una idea es de que está entre 1 y entre 2. Entonces tomamos cualquiera de las cotas como resultado. 2 por 2. Y esto es igual a 4. Entonces lo que hicimos es que, al no conocer este valor, tomamos una de las cotas y las utilizamos para continuar realizando la operación. Y eso ya nos produjo otro error, porque ya este valor es completamente diferente al exacto. Entonces, por eso, estos errores son conocidos acotados, porque son debidos a las cotas entre las que se encuentra un número. Y hay otros tipos de errores que ya se estudian más a fondo, y más que nada en otras ramas, como la metrología, que se encarga del diseño de todos los dispositivos
e instrumentos que se utilizan para medir algo, para medir la corriente, la luz, el voltaje, las distancias, tiempo, para todo eso. Uno de estos errores es el error absoluto. Calcula de la siguiente forma. Si el valor aproximado es mayor que el valor exacto, entonces se calcula así: valor exacto menos valor, perdón, valor aproximado menos valor exacto. Este es un caso. Pero ahora, no sé por qué hice el 5. Si el valor exacto es mayor que el valor aproximado, entonces se calcula como valor exacto menos valor aproximado. Entonces, este es el error absoluto. Es la diferencia de los dos errores. Por ejemplo, ahorita ya ven que teníamos nuestro valor exacto. Era 0.0625 y nuestro valor aproximado era 0.062. Entonces comparamos, bueno, este es nuestro valor exacto, y este es nuestro valor aproximado. Entonces comparamos valor exacto y valor aproximado. ¿Cuál es mayor? En este caso es el valor exacto. Empleamos esta expresión: 0.0625 sobre 0.62. Realizamos la resta. Y este resultado, 0.0005, es el error absoluto. Con esto vemos la diferencia que existe entre el valor exacto y el valor aproximado. Ahora, si fuera al revés, por ejemplo, vamos ahora a redondear este valor. 0.06, el 5, vamos a considerando que aumenta la siguiente unidad, entonces sería 3. Este valor, ahora el valor aproximado es mayor que el exacto, entonces realizamos esta resta: 0.63 sobre 0.0625. Le agregamos el 0 para hacer la resta. Empezamos. Menos 10 menos 5, 5, 3 menos 2 menos 1, 0, 0, 0 y 0. Observamos que también tenemos un valor, ya que existe una diferencia entre nuestro valor exacto y nuestro valor aproximado. Entonces, ese es el error absoluto. Es la diferencia que existe entre el valor exacto y el valor aproximado. Nada más hay que considerar esto: si el valor aproximado es mayor, entonces realizamos así la resta: valor aproximado menos valor exacto. Pero si el valor exacto es mayor, entonces realizamos la resta al revés: valor exacto menos valor aproximado. Y existe otro error que se llama error relativo. El error absoluto y el valor aproximado.
valor absoluto sobre valor aproximado. Para este ejemplo, nuestro error absoluto fue de 0.005 y nuestro valor aproximado, vamos a considerar este, fue de 0.062. Entonces, lo que tenemos que hacer pues es realizar esta división. Sería 0.005 sobre 0.062. Recorremos el punto tres lugares, sería, vamos a agregar dos ceros, tres ceros, porque no nos va a alcanzar. Entonces, tenemos lo siguiente. Voy a borrar estos ceros, no nos sirven. Un número que multiplicado por 62 más de 5 sería 0. 0 por 62, pues 0. Para 5 es 5. Bajamos el 0, subimos un punto, otro 0. Un número 0 por 62, 0 para 50, bajamos el otro 0. Y aquí sería 8, 9, 60. Yo creo que sería 2. Sí, yo creo que sería 8. 8 por 2, 16. Para 20, 4. Llevamos 2. 8 por 6, 48 y 2, 50. Para 50, 0. Bajamos el 0. Un número que multiplicado por 32, no sé, 40, sería 6. 6 por 2, 12. Para 20, 8. Llevamos 2. Cierto, sería 0. Por un momento pensé que este era 400, no sé por qué. Bajamos otro 0. Ahora sí, sería 6. 6 por 2, 12. Para 20, 8. Vamos 2. 6 por 6, 36. Y 2, 38. Para 40, 2. Y bueno, ya si quieren pueden continuar con la presentación. Entonces, este resultado es 0.0806, es nuestro valor relativo, perdón, nuestro error relativo. Entonces, estos son todos los errores que existen. Existen muchos otros, pero principalmente son estos debido al redondeo o al truncamiento ocasionado por los números irracionales. Entonces son error absoluto, que es la diferencia del valor aproximado y valor exacto. Bueno, dependiendo de cuál es mayor, el error relativo, que es el error absoluto dividido entre el valor aproximado. También estaban los errores de entrada, que es cuando de inmediato ya introducimos a la operación el error. El error de procedimiento, que es aquel que se origina al momento de ir ejecutando la operación. Y el error de salida, que se obtiene ya sea redondear o truncar resultado final de la operación. Entonces, esos son los errores que existen. Les digo, ya existen otras ramas como la metodología, la estadística, la probabilidad, que estudian más a fondo estos tipos de errores. Pero aquí lo importante es saber que valor exacto y valor aproximado no es lo mismo. El valor aproximado lo utilizamos cuando queremos hacer cálculos rápidos, ya que muchas veces, como ya hemos visto en varios videotutoriales, si empleamos el valor exacto, nunca acabaríamos, debido a que hay valores que tienen una infinidad de números decimales. Entonces, debido a que estamos trabajando con un valor aproximado, muchas veces se pueden presentar ciertas diferencias o ciertos resultados que si utilizáramos el valor exacto. Eso es lo importante, saber que existe una pequeña variación entre el valor aproximado y el valor exacto. Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Y con esto...
esto terminamos el tema de números racionales e irracionales. Ahora sí les recomiendo que estudien todo lo que hemos visto, más que nada los números decimales, porque ya vamos a ver un nuevo tipo de números. Para comprenderlos necesitamos ya dominar enteros, decimales y fracciones. También los números naturales. Ya con el siguiente tipo de números ya vamos a entender cuál es la diferencia entre un natural y un entero. Y también vamos a poder realizar las operaciones, las restas que antes no podíamos. Por ejemplo, 3 menos 6. Siempre les había dicho que el minuendo debería ser mayor, pero ¿qué pasa si es menor? Ya vamos a poder realizar ahora este tipo de operaciones con los siguientes números que vayamos a ver. Y de hecho ya casi vamos a acabar aritmética, ya tan rápido, ya vamos a acabarla, porque vamos a ver ese tipo de números y ya vamos a ver otros números, pero va a ser una introducción rápida y finalmente acabaríamos aritmética. Entonces ya, después de unos cuantos videotutoriales vamos a terminar, pero ya platicaremos de todo eso en ese momento. Entonces esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto ya me despido. No olviden suscribirse, dejar todos sus comentarios y nos veríamos para el próximo video tutorial. ¡Hasta luego!